son las tarjetas Black? 86 cargos políticos y directivos de Caja Madrid se llevaron entre 1999 y 2012 algo oscuro, discreto y muy valioso. Tarjetas de crédito en negro, Black Cards, con las que se fundieron más de 15 millones de euros. Intentaban compensar que algunos consejeros no tenían tantas dietas, no cobraban tantas prebendas como otros. Otra manera de dar un dinero que no quieres que la gente sepa que le das, en B. Y por lo tanto, un fraude clarísimo a Hacienda. El presidente de la Caja, Miguel Blesa, era quien decidía quién podía contar con ese dinero y quién no. Yo he venido con una cochinada de papel para poder decir esto, ¿no? Arturo Fernández era uno de los que sí. Él fue consejero. Él tuvo una Black Card. Opaca o Black. Es que no sé cómo llamarla, es que depende del día. Unos la llaman Black, otros la llaman opaca, otras... Se llamen como se llamen, Caja Madrid las entregó legalmente como gasto de representación. Pues comidas, gasolina, no sé si algún viaje que tendría que hacer, en fin. Pero también se usaron en grandes almacenes, en joyerías y en este club de golf de Sotogrande, uno de los más exclusivos de España. Pero sobre todo hubo efectivo, mucho efectivo. Perfecto. Un tercio del dinero, más de 5 millones de euros, fue sacado así. Directamente de cajeros automáticos. Si uno tenía un tope de 25.000 euros y se pasaba, entonces sí, le daban un toque de atención. ¿Pero en qué se había gastado los 25.000 euros? No había control. Huele fatal, huele realmente horrible. No había ningún tipo de justificante. Y si alguien lo pedía, era, en palabras de Blesa, un gilipollas, como el señor del paraguas. ¿A dónde vais ahora? Es Jesús Pedroche, consejero de Caja Madrid y expresidente de la Asamblea de Madrid. Cuando pidió el extracto de sus 132.000 euros pasados con su tarjeta opaca, Miguel Blesa le llamó completamente gilipollas vía mail. Es el mismo Blesa que a la hora de conceder sus tarjetas distinguía entre líderes y pueblo llano. Los líderes podían gastar 50.000 euros y el otro era el pueblo. Esos solo podían gastar 25.000 euros al año. Esos 15 millones representan solo el 0,7 de los 22.000 que costó salvar a Bankia. Comparado con los casos de corrupción de los últimos años, la cifra tampoco es la más alta. Y sin embargo, las tarjetas fantasma han indignado como pocas veces. Quizá esta pregunta ayude a comprender por qué. ¿Sirvió el dinero de las tarjetas para comprar al consejo que llevó la Caja a la ruina? Era tener contento a la gente. Y eso, obviamente y humanamente, es un incentivo clarísimo a que no seas crítico en el Consejo. Domesticar a todas las personas que, por ley, estaban destinadas a controlarle a él. ¿Tiene algo que ver el tema de las tarjetas con el voto para votar determinados asuntos? En absoluto.